Angie Gibaja se encontró con Lucía Héctor Oxenford en una panadería de Miraflores y comenzaron a dimes y diretes realmente vergonzosos. Estamos vía microondas con Angie Gibaja a ver qué es lo que ha pasado realmente. Angie, buenas noches. Dos mujeres, un camino. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Ay, qué bueno verte recuperado, Guillermo. Sé que metiste la pata, Guillermo, ¿no? Ay, pobrecito. Ay, igual que yo, que metí la pata con mi marido tramposo. Por eso soy cachudaza ahora, Guillermo. Y estoy aquí en esta panadería porque a mí me encantan los pasteles. ¿Ya? Y estoy hincha del pay. Pay de manzana y pay de limón, Guillermo. Estoy aquí. Aquí estoy con mi panadero. Aquí pues me encontré ayer con la tramposata de la quitamarido de Lucía. ¿Ya? Lucía Judarodoxefor. ¿Ya? Ahí me encontré. Aquí me encontré, Guillermo. Ay, felizmente no la vi porque si no la iba a matar, iba a jugar Michi con su cara ahí. Angie, tú eres una mujer culta, realmente tienes una nobleza, una dama. Gracias. Por tus cuatro costados. Dime, si te hubieses encontrado con Lucía, ¿qué cosa hubiera sucedido? ¿Le hubieras pegado, le hubieras tirado una patada? ¿Qué cosa podría haber hecho? Ay, bueno, Guillermito. Bueno, yo sé que soy una dama, pero... Ay, no sé qué hubiera pasado, Guillermo. No sé qué le hubiera hecho si lo encontraba. No sé si puñete, meterle cuchillo, una granada en la boca. Este es demasiado. Creo que solo le hubiera echado pichi. Pichi caliente, recién salidita de la vejiga. No, pues pichi no, tú eres una dama. Pues yo quería preguntarte, ¿dónde está el tramposazo de tu marido? Ay, sí. Yo vine con él. ¿Dónde está? Trampol, mi amor. Trampol, ¿dónde estás? Trampol. Yo he estado con él. Trampol, ¿dónde estás, mi amor? Suéltame. Mi amor, ¿dónde estás? Suéltame. Él estaba conmigo, acá. Déjame, pues. Déjame. Oye, mierda, ¿qué haces con esta? No, es que tú sabes que yo soy irresistible. Me estaba chapando. No, ya. Oye, suéltame, mira, hasta los hombres. Mira. Me estaba dando a degustar su queque. Oye, ¿y tú, estúpida sometona, qué tienes? Déjame, suéltame ya, hombre, ya basta. Así pasa todo el tiempo, mi amor. Son ellas las que se me echan. No puedes con tu genio, ¿no? Te ellas. Pasa, ven para acá. Ven para acá. ¿Ya? Pero tú sabes... Estúpido. Pero escucha, pues. Ya, pásamelo así. ¡Alejandro! Genio, ¿no? ¿Pero qué culpa tengo yo? Este feo, tan feo, recontra feo, te vas a pelear, pez. Dime, ¿por qué no te encuentras de citas con Lucía para hacer las paces? ¿Qué? ¿Hacer las paces? ¿Qué? ¿Qué has dicho, Guillermo? ¿Hacer las paces yo con esa estúpida? ¿Que yo le voy a dar la mano a esa tramposa que se ha metido, que se ha chapado a mi marido? Primero muerta. Primero tomo mi pinche caliente, Guillermo. Yo jamás haría eso. ¿Ya? Jamás le daría la mano a esa estúpida. La odio, la detesto y no la quiero ver. Bien, bien. Ya, no la quiero ver. Cálmate, mi amor, cálmate, ya, tranquilo. ¿Cómo es posible que me hayas hecho esto? Tranquila, pues. ¿Cómo es posible que me hayas hecho esto? No, olvídate, pues. Ya, vete, cosa. Ya es pasado, pues. Uy, mi amor, qué rica. ¡Rafón, es Lucía! Tranquila, Angie, tranquila. Tranquila, Angie. Tranquila, bambina, con cuerpo para todos. No se peleen acá, bambina, me duele local. Vean la fueriña, por favor, ciño. Por favor, ciño. Hola, carajo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi amor? Tampoco me suelta, mi marido, estúpida, ¿qué tienes? Ya, tranquila. Ven acá. Traerla a la panadería a tu empleada. Ahora. Ah, carajo, así es la huevada. Ya. Ahora va a ser. Por favor. Ahora me toca a mí, espérate. Ay, Jean-Paul. Ay, Jean-Paul, yo no sabía que esto no era una panadería.
sino un burdel. ¡Burdel! Eso es lo que me gusta, burdel. ¡Uy! ¡Ya, chicos! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ay! ¡Trampol! ¿Sí? Yo no sabía de verdad que esta panadería tan prestigiosa se había convertido en baño público. ¡Pásame el vacío! ¡Pásame el vacío! ¡Pásame el vacío! ¡Pásame el vacío! ¡Yo me llamo Henry, cariño! ¡No, te orines! ¡No te orines! Le voy a contestar a su manera, ¿ya? Trampol, yo no sabía que la alcaldesa Susana Villarán había puesto aquí una zona rosa. ¡Una rosa! ¡Uy! Porque estoy viendo a la mami de las chuchumecas. ¡Uy! La mami de la chuchumeca. Uy, Angie, por favor, con esta se cagó. Espérate, que me toca a mí. ¡Dale vuelto! ¡Hala, miércoles! Yo no sabía, Trampol, que aquí, en esta panadería, vendían merca. ¡Merca! Con la merca no te metas. Tranquila, por favor, las dos son una dama, por favor, tranquilidad. Dime, Lucía, ¿tú sabías que ella, Pela Angie, tenía marido, dos hijos y que viven muy felices? ¿No sabías eso? ¿Yo? Guillermo, escúchame, te voy a decir la verdad. La verdad es que mucha gente no me va a creer, ¿verdad, chicos? ¡Qué cosa, no, roba marido! Pero yo no sabía que Jean Paul estaba casado. ¡Se los juro! Tampoco sabía que tenía dos hijos. Tampoco sabía que es mi chaporta. ¡Te lo juro! Si no, que se muere el panadero. ¡No, Pamela! ¡Se murió! ¡Ya está, que me quiero caer mierda! ¡Ahora sí te saco la... ¡Párate, Angie! ¡Aguanta, Angie! ¡Espérese! ¡Por favor! ¿Qué va a pasar, pues? ¡Hola, guapo! ¡Hola, cómo está mi abuelo! ¡No, cálmate! Tranquila, por favor, tranquila, Trampaul. Llévate a tu mujer a la casa, porque aquí va a correr sangre, ¿eh? Le va a sacar la mugre a Lucía, se va a mandar de... Sí, tiene razón, Bonazo. Tú eres el culpable por ser tan bonito. Ese fue, es la verdad, ¿no? Por esta pinche serpiente que tengo yo. ¡Mira! ¡No, no! ¡Oye! ¡Vendedor de panetones, lárgate! Cálmate, Angie. Tiene razón, Guillermo. Creo que mejor te lleva a la casa, Angie, porque sí, para evitar que haya problemas. Sí, no, mejor porque... vamos. Tiene razón. Quiero estar lo más lejos posible de esta roba María estúpida. Ya, pero bueno, voy a comprar lo que vine a comprar. Ya, pues. A ver qué pan llevo. Pero vamos, ¿ah? A ver. Ya hay una vez por a ahí. Ver, no. ¿Qué pan llevo, mi amor? A ver. El baguette no me gusta porque está un poco quemado, no me gusta. ¡Oye! Ah, perdón. Disculpa. A ver, este pan, ¿cómo se llama este pan? Ay, no me gusta. Pan que coliza, creo que no. Coliza, no me gusta. Coliza, no. Este pan de yema. Pan de ayer. Pan de ayer. Ay, no me gusta. Ay, no sé qué pan llevar. Ay, pobrecita, ¿no sabes qué pan llevar? No sé, pues. No, panadero, deme el pan que tenía separado para mí. No, bambina. Te guardé con mucho cariño estos panes. ¿Qué pan es eso? ¿Qué no sabes qué pan comprar? ¿Qué pan llevar? ¿Por qué no te llevas unos cachitos? ¿Ah? Para que haga juego con tus cachas. No, con cachito. No, pues, sácale la mugre, Angie. Sácale la mugre. ¡Sí le saco la mugre! ¡Estúpida! ¡Te voy a matar!
Tranquilidad, tranquila, chica, tranquila. Y vamos a ver las imágenes, cómo fue este encuentro de estas dos chicas. Ay, se me ha antojado un cachito, huevona. Ay, ¿aquí cómo vas a lanzar? No, un cachito de mantequilla. Angie, ¿qué haciendo por aquí? He venido a comprar pay porque yo soy hincha del pay. Sobre todo el de manzana. Y de vez en cuando me mete un pastel. Ya, señor periodista, por favor, no moleste ya a la señorita Angie. Mejor moleste a la Lucía Oxy porque está al otro lado. Mami, ¿qué huele? Huele raro, como a procesión. Huele a cuchamachanga. Mami, ¿esa que está ahí no es la cachuda de Angie? ¡Claro, hijita! ¡Vamos a volar de aquí, sal! ¡Angie! ¡Angie! No sé tú, pero la Lucía, la que te quitó el marido, está aquí en la panadería, está saliendo. ¿Qué? ¿Sí? Sale acá, fumona, sale acá. Ay, Angie, tranquila. Yo no pensé que esto era un chongo. Yo pensé que esta era una panadería. Y creo que es el troca. Ay, que ni se me cruce porque la mato. Me voy al baño a hacer pichi. Señorita Angie, la cuenta. Ay, chicha, ya. Ay, hijita, vamos a aprovechar que la malograda está pagando su cuenta. Vamos, rápido. Voy a llamar a Peter. Quita marido, digo, Lucía. Lucía, ¿por qué te vas? ¿A quién le tienes miedo, Angie? ¡Sal de aquí, serenaza! Eso me pasa por acudir a una panadería de cuarta categoría. Lucía, Angie dice que ¿por qué has venido si esto no es un chongo? Mami, mira lo que ha dicho Angie. Lo dice de picona porque tú eres 100 veces más tramposa que ella. Dime la verdad, esto no es un chongo, ¿no? A ver, voy a ver el letrero. Dama de compañía, trato de pareja, calo y gallina. Ah, sí, es un chongo. Con razón, viene acá la tramposa esa. Señorita, su pay. Ah, ya, préndelo. Digo, pásamelo. Gracias por el pay. Vámonos de este chongo. Chao. Bien, todos los problemas por la infidelidad, realmente esto es ya lamentable. Sí, por...